esta segunda parte vamos a hablar de dos grandes áreas, una que es la de la cultura y otra la de la política, puesto que tenemos ahí, casi a la vuelta de la esquina, para el próximo mes de mayo, unas elecciones regionales en Cantabria que van a ser muy importantes, puesto que van a suponer después la formación de un gobierno para los siguientes 4 años. Y como yo he dicho al principio de esta conversación, Francisco Fernández Mañanes tiene también no solamente un perfil técnico, sino un perfil político muy importante. El Partido Socialista tiene ya definidos sus candidatos, creo que es de los grandes partidos el primero que ha tomado ya esa decisión. ¿Cómo ve usted la campaña electoral y un pronóstico de qué va a pasar en las elecciones de mayo o primeros de junio, que también haya alguna duda, pero bueno, al final sería una diferencia de 8 o 10 días? Sí, tradicionalmente son el último domingo de mayo. Aquí persiste la duda si mantener esa convocatoria y al tiempo las europeas, que son unos pocos días después. Yo creo que convendría, en fin, facilitar las cosas a los ciudadanos. Facilitar las cosas a los ciudadanos. Y más allá de eso, es difícil que los políticos se nos pidan pronósticos, porque, claro, yo soy partidario. Yo soy partidario del Partido Socialista Obrero Español, al que pertenezco desde hace muchísimos años, desde mi más tierna juventud. Y, por tanto, lo que yo espero, sin duda alguna, es que le vaya muy bien a mi partido en esas elecciones, faltaría más. Pero soy consciente de que estamos en un panorama que nunca se había vivido en el Parlamento de Cantabria, de atomización del voto, y que es un panorama que puede que cristalice. Estamos observando en las últimas tendencias demoscópicas que, bueno, parece que puede que algunos de estos grupos que entraron por primera vez, me refiero a Ciudadanos y a Podemos, y particularmente Podemos, pues pueden estar pasando, ¿no?, quizás sus horas más felices. Es evidente que el Partido Popular pues se va a recuperar, ha pasado una travesía realmente dura, difícil, y en Cantabria particularmente, a raíz de las controversias surgidas en torno a su congreso, incluso llevadas al juzgado. Pero es también claro que, bueno, pues han renovado a nivel nacional su liderazgo, su proyecto, y las cuestiones judiciales han sido zanjadas. Todo parece indicar que, aunque ha sido una legislatura tormentosa, pues es lógico esperar que se recomponga. Es un gran partido de ámbito nacional y, por tanto, que trate de recuperar espacio en relación pues al partido emergente que ha ido cercenando, comiendo ese espacio, ¿no?, horadándolo, que es Ciudadanos. Y algo parecido está ocurriendo en el ámbito de la izquierda con el PSOE y Podemos. Parece que estas son, a grandes rasgos generales, las tendencias que yo estoy casi convencido que se van a ir consolidando de aquí a las elecciones próximas de mayo. Bueno, el PRC es una pieza clave en el panorama político de Cantabria y, en mi opinión, insisto, en mi opinión, usted se las ha tenido tiesas con el presidente. En algunos temas se ha mostrado con firmeza frente a algunos criterios del presidente. ¿Eso puede enturbiar una futura coalición renovada de PRC con el PSOE o de PSOE con el PRC? No, yo no creo que eso ni vaya a enturbiar ni deba enturbiar. Lo que es razonable es que digamos a los ciudadanos lo que creemos y defendamos las posturas que desde nuestros partidos políticos ofrecemos a los ciudadanos. Lo que no me parece razonable es que nos escondamos y nos disolvamos en una coalición de gobierno. Si no, pues estaríamos en otro escenario. Somos una coalición de dos partidos y, por tanto, cada partido lógicamente tiene su organización, su proyecto político, sus criterios, su forma de tomar decisiones. Yo creo que eso es respetable, como cuando el Partido Regionalista de Cantabria también ha tomado decisiones que efectivamente no eran del agrado del Partido Socialista, como es lógico. Bueno, entre algunos de los temas que usted ha anunciado y que yo creo que tiene calado es la reforma o el lifting, utilizando esa palabra, de el cese de comillas de Centro Internacional de Estudios de Superiores del Español, en algo que sea más práctico.
¿Podría concretar? Porque yo creo que esa idea no ha quedado clara para algunos ciudadanos. Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer en general en la vida, pero en la política también, es reconocer la realidad, ¿no? Y la realidad es que lamentablemente el proyecto, comillas, tal y como se concibió en su día, pues no ha dado los resultados que se esperaban. Prefería no hablar de fracaso, pero es así, no ha dado los resultados, ni mucho menos que se esperaba de él. Particularmente en lo que se refiere a la enseñanza del español, y particularmente en lo que se refiere al grado. A los estudios de grado, que son estudios, claro, de 4 años, enmarcados en comillas y avalados, pues, por una institución universitaria, que es la Universidad de Cantabria, y que efectivamente, pues, tenemos una matrícula bajísima, bajísima. Es un motivo recurrente en el Parlamento de Cantabria, de preguntas de algunos grupos políticos, particularmente Ciudadanos, que nos reclama y nos llama la atención sobre este aspecto y que hagamos algo. Y yo creo que tienen razón. Y cuando tienen razón, lo que hay que hacer es afrontar esa realidad. Tenemos la obligación, sobre todo si queremos contar con el respaldo del Estado, y tenemos ya el respaldo muy importante del Banco Santander en este sentido, la obligación de rediseñar, de volver a configurar un proyecto que haga de comillas efectivamente un foco de referencia en lo que se refiere a la cultura hispánica, que incluye sin duda la enseñanza del español, por supuesto, y hay una gran demanda. Hay una gran demanda de preparación para que los profesores puedan abordar la enseñanza del español, sin duda alguna. Pero que tenemos también que abrirnos a otras posibilidades y hacerlo de la mano de las personas más cualificadas en este ámbito. Y ese es mi planteamiento. Y si centrar en la cultura hispánica, reconocer que quizá el grado no es una enseñanza, por su estructura de 4 años, que tenga atractivo, en comillas, y que por tanto, pues, tenemos que buscar otro tipo de enseñanzas y desde luego otro tipo de cursos, talleres, seminarios, encuentros internacionales, de la mano desde luego de una plantilla de profesorado y de personas de gran proyección nacional e internacional en sus respectivos ámbitos. El español, esto ya se me dijo a mí hace muchos años, lo venden todos los que hablan español en el mundo, que somos más de 400 millones. También en Colombia, también en México, también en Guatemala. Por lo tanto, debemos ser conscientes de esto. Por supuesto, en España. Salamanca tiene 800 años la universidad. De tradición también, además, muy fuerte en la enseñanza del español. Es una referencia mundial. Y Alcalá de Henares también. Son dos grandes centros universitarios, dos grandes universidades públicas con una tradición a sus espaldas enorme. Quizá no nos resulte sencillo competir con ellos. Y por tanto, debamos buscar una especialización más inteligente para encontrar un hueco en ese ámbito, ¿no? Y desde luego impulsar, porque tenemos grandes creadores en Cantabria o vinculados a Cantabria, que podrían ayudarnos a convertir a Cantabria y a la Fundación Comillas y al proyecto Comillas y a la Universidad de Comillas en un centro de referencia internacional de lo que es la cultura hispánica, que es literatura, que es cine, que son otras muchas cosas más allá de la filología hispánica, que es muy importante sin duda, pero más allá de la lengua hay artes que utilizan la lengua lógicamente como vehículo de expresión. Bueno, dentro de los grandes proyectos pendientes que atañen a sus responsabilidades, está ese proyecto que parece que sigue dando vueltas del nuevo MUPAC, el Museo de Prehistoria y de Artes Primitivas en Arqueología de Cantabria. Cantabria, sí. Con una doble pregunta. Primero, bueno, ahora mismo ya hay una sede del MUPAC en lo que Sí. fue el antiguo Mercado del Este. Es decir, ¿hasta qué punto es tan urgente y tan necesario un nuevo museo? Y en segundo lugar, si eso es así como parece, ¿cómo está el proyecto de construir ese nuevo contenedor para lo que en efecto es posiblemente no, posiblemente no, seguro, la mejor colección de objetos prehistóricos del mundo? Sí. Bueno, pues acaba de dar usted la clave de por qué es necesario acometer esta inversión, ¿no? Que yo creo que es una inversión estratégica. Yo lo primero que digo siempre cuando hablo del MUPAC es que entendamos que este debe ser un proyecto de región.
un proyecto absolutamente de región, de esos proyectos en los que debemos estar todos, más allá de nuestras afinidades políticas, de nuestras coyunturas políticas del momento. Un proyecto que desde luego es muy ambicioso. Estamos hablando en principio de una inversión que, en lo que se refiere a la obra, puede estar en torno a los 30 millones, pero que el proyecto museográfico supondría una cantidad muy parecida. Por tanto, hablamos de 50, 60 millones de euros, que es una cantidad muy importante para las arcas de una comunidad autónoma como la de Cantabria. Pero hablamos sobre todo de un museo, este sí, con un continente muy insuficiente para la altura de su contenido. Fíjese, aquí hay un museo nacional que es Altamira, que es un museo que se abrió sin colección. La mayor parte de las piezas que hay allí son cedidas precisamente por el Museo de Prehistoria, algunas del Museo Nacional de Arqueología. Nosotros lo que queremos es que por fin una magnífica colección, que usted ha señalado como una de las mejores del mundo, y así lo es, en algunos aspectos es la mejor del mundo, pero en términos globales, de las mejores del mundo, una referencia absoluta en Europa junto a Lascaux, que es un modelo en el que debiéramos mirarnos más, un modelo de éxito, de cómo haber desarrollado un gran proyecto cultural que ha servido para el desarrollo de una región, en este caso la Dordoña. Pues nosotros lo que queremos es poner fin a esta situación de interinidad, de transitoriedad, de raquitismo de un continente que ni mucho menos ha permitido poder mostrar la capacidad, la potencialidad que tiene en términos de arte prehistórico nuestra comunidad autónoma. Somos absolutamente singulares en esto. Somos la única comunidad autónoma de España, bueno, la comunidad autónoma de España que tiene más cuevas que están en el listado del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Hombre, uno no consigue esto fácilmente, ¿eh? Yo reconozco el esfuerzo y agradezco enormemente el esfuerzo de consejeros anteriores que consiguieron precisamente y dieron el paso para que esto fuera posible y sumar a Altamira otras 9 cuevas más. Nadie tiene 10 cuevas. En aquel momento fue una declaración conjunta para 14 cuevas en España. 9, 3 y 2 en País Vasco y en nuestras comunidades vecinas y Asturias. 9 aportaba Cantabria, que junto a nuestra joya que es Altamira, reconocible en todo el mundo, identidad de Cantabria cuando uno sale de las fronteras patrias, debiéramos entender que es nuestra absoluta singularidad. Nosotros no somos los que mejor barroco tienen de España, ni los que mejor gótico, ni modernismo, para eso está Cataluña. Efectivamente, no somos lo que más tenemos en ese sentido, pero sí somos los que tenemos en arte paleolítico quizá las mejores colecciones y con un potencial enorme. La Garma y las Cuevas del Castillo nos siguen dando enormes satisfacciones con hallazgos prácticamente a diario de nuevas piezas que ponen además de manifiesto, en el caso de la Garma ya estamos en 300.000 años antes de Cristo. Por tanto, estamos ya en periodos muy parecidos a los de Atapuerca. Sabemos que vamos a estar en esos periodos, ya lo saben los arqueólogos. ¿Podemos conformar un gran polo en torno a la prehistoria en Cantabria? Pues mire usted, tenemos Altamira, reconocible mundialmente como Lascaux. A ese nivel tenemos el Museo Nacional de Altamira, tenemos el Instituto de Investigaciones Internacionales Prehistóricas, tenemos las 10 cuevas Patrimonio de la Humanidad, tenemos otras 70 cuevas, bueno, en total 70 cuevas con arte prehistórico. Tenemos una Universidad de Cantabria que en el ámbito de la prehistoria es magnífica, como lo decía, y tenemos el Museo de Prehistoria, Arqueología de Cantabria. Yo lo que planteo es, quiero al Estado ahí, quiero que tenga la máxima proyección, y eso es lo que en el día de hoy precisamente hemos enviado un dossier al ministro solicitándole también una entrevista, como ya anuncié públicamente, para ir trabajando sobre las distintas posibilidades de colaboración que pueden llegar a la máxima intensidad, que es generar un museo nacional en torno a Altamira y el propio Museo de Prehistoria y Eso Arqueología es de una Cantabria. novedad muy importante. Sin duda, yo estoy completamente abierto y creo que sería una gran noticia para Cantabria. Ya tenemos un museo nacional, que es Altamira, pero que ese museo fuera el Museo de Prehistoria, Arqueología y Altamira, es decir, que uniera todo esto y conformara en torno a ello lo que llaman los técnicos un polo, ¿no? De investigación, referencia, que serviría, por supuesto,
lo hemos visto en la Dordoña, es que estos modelos están ensayados y han servido para procurar un desarrollo económico y social en las regiones tremendo. Y eso es lo que yo quiero para mi tierra, y espero que en esto pues sea acompañado por la inmensa mayoría de los cántabros, que yo creo que están muy orgullosos de ese Yo creo que patrimonio ahí hay y muy conscientes unanimidad. de la necesidad de preservarlo. Bueno, y por otro lado, en Santander, ahora estamos a un año y muy poco de la apertura del Centro Botín. Estamos a la espera de ese Sí. gran proyecto que ha anunciado el Banco Santander de transformar Magnífico. ese edificio en un museo. Al final Magnífico. eso va a ser Sí, un un museo. museo. Sí. La traída aquí a Santander de la colección La Fuente y una delegación o una sucursal, digo yo, en términos comerciales, pero Sí. sería una prolongación del Museo Reina Sofía. ¿Cómo valora usted todo esto y qué horizonte? Más la Fundación en Aire, ¿no? Que tiene También, una colección fantástica y pero que la ha colección en comprometido aire va a también. venir por fin. La Fundación en Aire vendrá, si todos somos generosos y somos capaces de entender que el Estado puede llegar hasta donde puede llegar y que el resto de administraciones tenemos que hacer un esfuerzo, ¿no? Parece claro en este sentido, se nos ha convocado a una reunión para tratar de aunar esos esfuerzos y que sea una realidad lo antes posible. El Estado asume los compromisos que ya tenía firmados en relación a la inversión para la adecuación de los espacios de esas naves en Gamazo y, por supuesto, la llegada de la colección, pero a partir de ahí pues sería, yo creo que, positivo para todos, para Cantabria, para Santander y para los propios puertos del Estado y su fundación. Que fuéramos capaces de alcanzar un acuerdo para que esto sea sostenible en el tiempo, ¿no? Yo creo que en conjunto, efectivamente, Santander y Cantabria, por tanto, no deja de ser la capital de Cantabria, como ha ocurrido en Málaga, puede convertirse en un, por no decirlo, Santander, una Málaga del Norte. Exacto, podríamos ser la Málaga del Norte. Que además tenemos la fortuna, porque hay que verlo así, creo que hay que verlo así, positivamente, de tener a una hora escasa de distancia otro polo fundamental, que es Bilbao, con su magnífico Guggenheim y su Museo de Bellas Artes, que es uno de los mejores de España. Por tanto, ahí tenemos la posibilidad de hacer también ese gran polo cultural afianzado en la prehistoria y, desde luego, en este caso, la suma del Museo de Arte de Santander, que también se va a remozar y que seguramente pues quedará en mejores condiciones de las que hasta ahora estaba, y será otro atractivo más que Y ahí, sumar perdón, a y la ahí ciudad y a la el región. gobierno de Cantabria va a colaborar con el Ya hemos ayuntamiento. colaborado, hemos cedido las naves Martínez. La ampliación solo es posible precisamente porque hemos cedido nosotros las naves Martínez y, por tanto, ese patrimonio, que era de todos los cántabros, lo hemos cedido para este fin de la ampliación del Museo de Arte de Santander, ¿no? El más. Eso ya lo hemos hecho. En general colaboramos prácticamente en todo, hasta donde el límite, eso creo que lo entiende cualquiera, de nuestros presupuestos nos permiten, ¿no? Bien, pues llegamos al final de esta conversación, en la que yo creo que hemos abordado los asuntos más candentes de la actualidad, tanto en educación como en el ámbito de la cultura y un poco en la política. Y únicamente, para terminar, sí me gustaría, dentro del programa, que obviamente estará usted trabajando en él, el programa electoral del Partido Socialista de Cantabria para las elecciones de mayo en el ámbito de la cultura y la educación, ¿qué líneas maestras va a tener ese programa? Bueno, yo creo que le ha avanzado alguna de las líneas. Yo no estoy en la elaboración directa, porque es un equipo que forma la Comisión Ejecutiva Regional y, por tanto, no soy no más que un integrante de ese equipo y simplemente estamos trabajando con documentos muy iniciales. Pero yo le apunto algunas líneas en materia cultural. Desde luego, esa especialización cultural en torno a la prehistoria. Nosotros tenemos comprometido también una inversión muy importante en Torrelavega, que tiene que empezar a ver su luz a partir del año 19 y 20. De entrada ya tenemos preparado todo para la redacción del concurso para el proyecto de la remodelación de la lechera. La lechera es un edificio bien singular, que forma parte del patrimonio arqueológico industrial de nuestra región y que tenía pues un destino incierto, sin duda, una vez que desapareció la feria de muestras. La falta de uso solo podía llevar a un edificio de esa naturaleza a su ruina.
física y de todo tipo. Y por tanto, el ayuntamiento nos ha trazado un proyecto para llevar ahí todas sus escuelas de arte, y además el gobierno de Cantabria pues dispondría, que no tiene, de una verdadera sala de exposiciones para la pintura, donde albergaría una colección que es muy importante para todos los cántabros, que es la colección Norte, que se ha hecho pues con el esfuerzo y con el dinero público de todos, y que ahora mismo pues está en unos almacenes, y que convendría que alguna vez estuviera a disposición de todos los cántabros y fuera posible visitarla y apreciarla y gozar de la belleza de nuestros artistas cántabros, ¿no?, en el arte contemporáneo. Esa es una actuación importante. Y en materia de educación, pues mire usted, también le he ido dando líneas, ¿no? Siempre debe ser una preocupación, siempre. A pesar de que tengamos los datos que tenemos, que son muy buenos, sin duda, el fracaso escolar. Combatir el fracaso escolar y el abandono escolar prematuro tienen que ser preocupaciones de primer orden. En segundo lugar, tenemos por abordar todo lo que se refiere a la escolarización de 0 a 2. Tenemos que buscar un modelo sostenible en el tiempo, razonable, que ayude a esa conciliación de la labor, de las labores profesionales y familiares que tenemos padres y madres. Eso está por hacer. Se hizo una gran labor con las aulas de 2 años, extraordinaria labor. Somos además la única comunidad autónoma donde las familias reciben este servicio de manera absolutamente gratuita, con independencia de sus ingresos. Esto no ocurre en ninguna otra parte de España, y somos también una de las pocas comunidades autónomas, de las poquísimas comunidades autónomas, donde además están atendidas cada aula por un maestro, además de un técnico superior en educación infantil. A pesar de que esto sufrió algún recorte, se revirtió al inicio de esta legislatura, lo que supuso evidentemente un incremento del número de maestros y una mejora evidentemente de la calidad de atención educativa que reciben esos niños de 2 años en su primer año de escolarización, por decirlo de alguna manera. Pero ahora tenemos que afrontar el 0 y el 1. Ahí nos hemos quedado atrás. No todo es maravilloso y de color de rosa. Algunas cosas, pues tenemos que seguir rebajando la tasa de interinidad. Eso da estabilidad a las plantillas, que duda cabe, y eso permite mejorar la calidad de la enseñanza. Y tenemos sobre todo que afianzar una apuesta que es ineludible e inaplazable, que son los idiomas. Si queremos preparar adecuadamente a nuestros jóvenes en el mundo del siglo XXI, tenemos necesariamente que dotarles de recursos de lenguas extranjeras, de recursos lingüísticos, para que puedan optar a las mismas posibilidades y que tengan las mismas oportunidades que un americano, que un alemán, que un francés, que un belga o que un italiano. Y eso es inaplazable. Tenemos que seguir trabajando por afianzar ese modelo de bilingüismo, porque tengamos los recursos suficientes en términos de auxiliares lingüísticos, porque tengamos el profesorado con la formación suficiente. Este es un reto muy importante, pero que requiere tiempo también. El profesorado se tiene que reciclar, tiene que prepararse, tiene que sacar las acreditaciones. Tenemos que ayudar al profesorado en eso y estimularle. Y estos son retos que tenemos ahí y que tenemos que afrontar. Pues muchas gracias a Francisco Fernández Mañanes, consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria. Y bueno, se nos ha quedado fuera para otra ocasión el deporte. El deporte. Que no por ir en tercer lugar en la nomenclatura de la consejería deja de tener enorme importancia. Muchas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias.